A veces en la vida te encontrás recorriendo un estrecho pasillo por enésima vez en el día en busca de un cosito. Pero de vuelta, porque era el cosito más grande el que quería. Pero de vuelta, porque, ah, no me traes dos. Entonces, en esos momentos de breve y blanca caminata automática, uno puede pensar y hacer cálculos. Si le vendo una docena de rufletes de plástico a 10 pesos, gano 4 en total. Y si tardé 20 minutos en atender a esta señora, quiere decir que mi hora de trabajo vale menos de 12 pesos. Excelente. Tabor, me voy volando porque si no, no llego al dentista. Escúchame, hicieron un pedido grande de la constructora. ¿Cuál constructora? La de Patricia. Encargaron 100 cartones corrugados. 50 de un metro. Y otros 50 de un metro 20. Hay que prepararlos. ¿Después te parece si los ponemos ahí? Bueno, lo pasan a buscar ellos, ¿eh? Mandan al fletero. ¿Cuál fletero? El de ellos, Tito. Tito. Tito, hijo de puta. ¿Qué tiene que ver, pobre Tito? Tiene que ver. Tito es hijo de puta. Pero... ¿te hizo algo? Si es Tito, es hijo de puta. ¿Pero de qué Tito estás hablando? Tito, 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 hijo de puta, Tito, Tito. Tito. No, ese Tito no. Este se llama Alberto y es fletero. No es Josip y Mariscal. Es otro Tito. Son dos Titos diferentes. Un Tito es un Tito, otro Tito es otro Tito. ¿Eh? Es como odiar a todos los pochos. El pocho que valía la pena murió. Los pochos que quedaron ni debiesen ir mientras se limistavo. Davor. ¿Qué haces, querido? Hola. Bien, bien. ¿Vos? Bien. Un poquito apurado. ¿Sí? No más, sí. Bueno. Che, qué de canas que tenés, ¿eh? Estás blanco. Mirá qué blanco estás. Pensar que te conozco de tan chiquitito. Que eras una ardilla, te andabas por todos lados, te hacías encima, te hacías caca. Sí. Qué trabajo que dabas. Sí, algunas cosas mucho nos cambiaron. ¡Davor! ¿Qué vas a hacer? Mira, quería eso para las cortinas. No sé, eso. Los pituflos. Rufletes, sí, sí, rufletes. Bueno. ¿De plástico o de metal? No, no sé. ¿Cuáles se usan para las cortinas? Sí. Se pueden usar de plástico o de metal. Y bueno, tráeme para ver. Bueno, bien, un segundito, ¿eh? Bueno. ¡Davor! No. Espérame un momentito, ¡Mirta! 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 Hola, Adela. Me contó mamá que te ganaste la rifa de los bomberos. Sí, sí, me enteré, por eso. A pedir que me des el teléfono. Ah, no, pero yo no tengo idea del número de los bomberos. Llama a la mamá, ella lo debe tener. Ay, bueno, espera que le pida un papelito y una lapicera. ¿Me das un papelito, por favor, para anotar un teléfono? Adela, escúchame, llamale esta tarde porque mañana se va a ver a Raúl al psiquiátrico. Decime el teléfono, a ver. Pero Adela, ¿no tenés el número de mamá? El de siempre, de toda la vida. Bueno, pero dame el teléfono. Bueno, te digo. 4665-6643. ¿Qué dijo? No entendí nada. Adela, 4665-6643. Davor. Pero llamalo y a la tarde. No te entendí nada, ¿eh? No tenés el número, búscalo porque lo tenés que tener. 4665-6643.
No, pero... siempre, Adela. Dame el teléfono bien, entonces. Así lo llamo mañana o voy mañana a la tarde. Bueno, anda cuando quieras. Adela. Chao, Adela, que me tengo que ir. Y hoy no va a estar. Se va a ir al geriátrico. ¿Qué? Que se va a ir al geriátrico hoy. Anda mañana. Acá tenés el teléfono. Bueno, voy mañana a la tarde. Adela. ¿De plástico o de metal? No sé, yo dame vos lo que lleva. ¿Y lo que, qué te gusta más? ¿De plástico o de metal? Pero vos no sabés lo que llevan las cortinas. Yo no uso cortinas. Eso pasa. ¿Qué sé yo? La de Julio Iglesias llevarán de metal. Bueno, pero yo qué sé de Julio Iglesias. No sé, dame una, cualquiera, la que a vos te parezca. No sé yo cuál se usan para cortina. Bueno, la que vos quieras. Elegíla vos, no me hagas elegir a mí. ¿De plástico o de metal? Vos no sabés, yo tampoco. Y dame una docena, cualquiera, no importa. Dame una docena. Qué linda dentadura que tenés, qué blanca, ¿eh? Sí. Callate, que se me partió una muela. Y tenés que ir al dentista. Sí, eso es lo que quiero. Sí, y bueno, anda. ¿Me deja? Dame, sí, dame los ganchitos y anda. Bien, son rufletes, no ganchitos. Ah, ¿rufletes? Sí. Y bueno, yo no sé, viejo, qué querés que te diga. Dame, dame una docena, listo. Bien. Sí. ¿De cuál? ¿De plástico o de metal? Los que pierden la libertad son los que se dejan enganchar por la sociedad consumista. Se es libre cuando uno tiene tiempo libre para hacer con su vida lo que se le canta.